una respuesta concreta y le preguntan, pero ¿cuál es? Pero es que ustedes me dijeron que les diera la respuesta. Necesitamos es la pregunta concreta cuya respuesta es 42. La supercomputadora les dijo, no puedo darles esa respuesta, pero ya hice el diseño de una super hiper mega computadora que puede dar la respuesta. Para esa respuesta necesitamos una supercomputadora que sea un planeta entero, un mundo completo. Por supuesto, en la galaxia había quien hiciera mundos. Por algo la galaxia está llena de mundos. Y recurrieron a esta compañía que está basada en un mundo que se llama Magrathea, que se encarga de construir mundos. El resto de la historia de la guía del autoestopista galáctico, se los encargo, se los dejo de tarea. Se van a divertir mucho encontrando esa respuesta y, por supuesto, Agora Libros les puede ayudar en esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hablar un poquito sobre la construcción de mundos. A nivel literario, por supuesto. Nunca he creado un mundo real. Bueno, a veces se sienten reales acá adentro. ¿Qué hace un escritor o un creador cuando está pensando en un mundo, en un universo? Primero tiene que ubicarse en ese universo. ¿De dónde viene ese universo? Pero para eso necesita los componentes de ese mundo o de ese universo. Si vamos a mirar la definición física de universo, dice básicamente que es el conjunto de todo, de todo el tiempo, todo el espacio, toda la materia, toda la energía. Esas cuatro palabras son sumamente importantes. Cuando estamos construyendo un mundo o un universo, si tenemos un proyecto un poquito más ambicioso, tenemos que tener en cuenta esos cuatro términos, esos cuatro conceptos. ¿Por qué toda la materia? Porque un universo tiene que tener cosas, tiene que tener seres que lo habiten. ¿Por qué toda la energía? Porque no hacemos nada con un universo que esté completamente estático. ¿Y qué es la energía? De nuevo, si vamos a buscar la definición científica, física, de energía, es una, ¿cómo se dice? Una entidad cuantitativa que se puede transmitir a un cuerpo para generar movimiento o para calentarlo. Que finalmente es lo mismo. Si el cuerpo se mueve, se va calentando. Eso es física básica, pero no vamos a meternos con el tema científico. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía se va generando cuando hay interacción entre las cosas, en la materia que compone o que está dentro de ese mundo o dentro de ese universo. Por supuesto, está todo el espacio. Cuando hablamos de espacio y lo relacionamos con materia, quiere decir que ese mundo, ese universo, tiene un espacio físico, constituye un espacio físico, lo que genera la topografía y la geografía de ese mundo o de ese universo, ¿verdad? Y finalmente tenemos todo el tiempo. El tiempo es el transcurrir. El tiempo, algunos filósofos nos dirán que es una ilusión, algunos científicos nos dirán que no hay pasado, presente y futuro, que todo realmente sucede al mismo tiempo. Para nosotros, para crear el universo, necesitamos esa convención de pasado, presente y futuro, porque ahí es donde generamos las historias, que es la narración de las cosas que los seres que habitan ese universo o ese mundo hacen cuando transitan por esa topografía, por esa geografía. Vamos a mirar, por ejemplo, qué es lo que hacen algunos autores para construir esos universos. El ejemplo que más me gusta es el de J.R.R. Tolkien, autor muy conocido del Señor de los Anillos, una magnífica obra de fantasía y la que sentó las bases de la fantasía épica. Cuando Tolkien empezó a crear el Señor de los Anillos, no sabía lo que estaba creando, porque primero creó algo de su gusto. Él fue lingüista ante todo y creó un idioma. Ahí tenemos aquello de las interacciones entre los seres, ¿verdad? Creó un idioma y luego se puso a pensar, bueno, este idioma suena muy bonito, se llama muy bonito, ¿y quiénes hablan ese idioma? Entonces se puso a pensar en los seres que estaban comunicándose con ese idioma y se inventó la raza de los elfos. Por supuesto, no se los inventó de la nada, tomó de la mitología nórdica, tomó de la mitología celta, tomó de todo un poquito. Creó la raza de los elfos. ¿Y dónde viven los elfos? Ah, los elfos viven en las tierras imperecederas, porque ellos son imperecederos. Pero, ¿y qué pasa con los humanos? Y ahí fue cuando nació la Tierra Media. Cuando Tolkien empezó a escribir
esas obras maravillosas que hoy conocemos como el Silmarillion, y luego, que no estaba pensado para publicación, pero luego, un día cualquiera, calificando exámenes de sus estudiantes en Oxford, escribió en un margen de un examen, en un agujero, en el suelo, vivía un hobbit. Y así nació el Hobbit, y después del Hobbit nació el Señor de los Anillos. Entonces miremos toda esa interacción y toda esa historia de cómo se creó la Tierra Media. Empezó por la energía, la interacción, el idioma, luego los seres, luego la topografía y finalmente la historia, incluso la cosmogonía, la historia de todo ese universo, desde el principio hasta el fin. Si tienen oportunidad de leer el Silmarillion, de hecho la versión que tiene Tolkien de la creación dentro del Silmarillion, que se llama el Ainulin Dale, la historia de la música de los Ainur, se lo recomiendo, es una versión muy bella de la creación basada en la música. Por supuesto, estoy seguro de que Ágora les puede ayudar con ese libro, que es muy, muy, muy bello también. Vamos oscureciéndonos un poquito, porque resulta que estamos hablando de mundos, pero estamos hablando de mundos oscuros porque estamos trabajando bajo la sombra de las alas del cuervo, y bajo la sombra de las alas del cuervo necesitamos oscurecernos y necesitamos hablar un poquito de terror. Y entonces vámonos al otro espectro de la fantasía y vamos a hablar de un autor de Nueva Inglaterra que se llamó Howard Phillips Lovecraft, que cambió por completo absolutamente todo el panorama de lo que hasta su momento se conocía como la literatura de terror. Lo que conocemos hoy como literatura de terror en ese momento era la literatura gótica. ¿Qué es la literatura gótica? ¿Verdad? Papá, mamá, Coca-Cola, lo siento. Somos humanos. ¿Qué es la literatura gótica? En resumen, un viejo fantasma que arrastra las cadenas de sus penas a través de los corredores de un viejo castillo que está medio derruido. ¿Qué es literatura gótica? Literatura gótica es el conde Drácula pensando en el salón de su castillo Bran cómo puede conquistar el mundo. Literatura gótica es un científico más o menos loco, menos que más, diría yo. No sé, no soy de fiar porque yo mismo soy muy loco. Pensando cómo devolverle la vida a la materia muerta. Pero Lovecraft pensó y fue más allá de la vida y de la muerte, como materialista de terror. ¿Qué es? Porque lo que pensó Lovecraft es que dentro de la cosmogonía de nuestro universo hubo alguien antes de nosotros, hubo un depredador superior antes de nosotros, hubo una raza dominante, y no solo una, varias. Y es una raza tan poderosa que tiene el poder de los dioses, y son varios dioses, y los encabeza el viejo Cthulhu, que duerme bajo las olas en la ciudad dormida de Rlie, hasta cuando las estrellas tengan la configuración adecuada y despierte y vuelva a enloquecer a la raza humana con los sueños. ¿Qué creó primero Lovecraft? Entonces los seres, la materia. Después de eso, puso esos seres a generar todo ese universo. Creó la cosmogonía, es decir, creó el tiempo de ese universo. Y ahí se desprendió absolutamente todo lo que conocemos de Lovecraft. De Lovecraft pasamos a otro autor de Nueva Inglaterra, que se llama Stephen King. Me imagino que han leído algo de Stephen King o han visto alguna de las muchas películas basadas en la obra de Stephen King. Un porcentaje muy pequeño de las películas basadas en Stephen King son realmente Stephen King y son buenas. No estoy diciendo que no las vean, es divertido ver lo malas que son. Pero las que son buenas valen mucho la pena y los libros no tienen pierde. Los libros son fabulosos. Stephen King, primero, para crear su universo, se basa en el nuestro, y eso quiere decir que se basa en la geografía, la topografía. Y es una topografía muy concreta, porque es un sitio real, un sitio que existe, y es el estado de Maine, donde él nació. Parte de la Nueva Inglaterra, donde también vivió Lovecraft, y donde también ubicó Lovecraft a sus almas torturadas en busca de la locura del conocimiento. Stephen King, a continuación, crea seres. Entonces, primero la materia en cuanto a topografía, luego los seres que pueblan eso, seres también torturados, aunque en la mayoría de los casos no lo sepan. Puebla su universo también de monstruos, de fantasmas, pero él mismo tiene una frase muy interesante que dice que los verdaderos monstruos están dentro de nosotros y a veces ellos son los que ganan.
que si vamos a mirar la literatura de Stephen King, vamos a darnos cuenta de que en realidad los monstruos más terroríficos que ha creado son humanos. Si vamos a mirar It, Pennywise el payaso es la expresión de una presencia milenaria, poderosísima, que se alimenta del terror. Pero los que realmente tienen los monstruos adentro son los seres humanos, que son las víctimas de It, o incluso los iniciadores de todo lo que It genera. Vamos a leer It y nos vamos a dar cuenta de que cada 27 años aproximadamente algo sucede en el pequeño pueblo de Derry, en el estado de Maine, que desata toda una cascada de ocurrencias muy extrañas y muy aterradoras. Pero siempre que eso sucede es una persona la que lo desata. Un leñador que acaba con todos los compañeros de su campamento, otro leñador que se va para el bar del pueblo por allá en los 1800 y acaba con todos los que están en el bar, la persona que hace explotar las calderas de una fábrica en el momento en que están haciendo la búsqueda de huevos de Pascua con todos los niños de la ciudad. Siempre es un ser humano. Esos son los seres con los que puebla Stephen King ese estado de Maine. Primero, la geografía, ¿sí? Luego, la historia, es decir, el manejo del tiempo. Entonces vemos que esos cuatro elementos, espacio, tiempo, materia y energía, son los que están en el trasfondo de absolutamente todas las creaciones de mundos. Y cada vez que estamos creando una historia, tenemos que fijarnos en esos cuatro elementos, porque estamos creando un mundo o haciendo esa historia parte de un mundo. Así pensemos que estemos haciéndolo como parte de nuestro mundo. Si yo escribo un cuento, no necesariamente de terror o de fantasía, acerca de mi Manizales del alma, acerca de caminar por las calles de Manizales, estoy imaginándome una historia de Manizales. Por supuesto, no es la misma Manizales que estamos viendo realmente. Es una Manizales que tengo acá en la cabeza y en la cual se está desarrollando esa historia que tengo en la cabeza, ¿verdad? Algunos teóricos dirían que dentro de la física cuántica, esa Manizales que me estoy imaginando, realmente no me la estoy imaginando, sino que la estoy viendo a través de la física cuántica, bueno, a través de la improbabilidad y la probabilidad de toda esa historia. Pero todo eso, miren que se trata de esos mismos cuatro elementos. Cuando estoy creando historias, siempre estoy pensando en espacio, en tiempo, materia y energía. Vamos a pensar una historia muy rápida. Esto normalmente yo lo hago como taller y es un taller de unas 8 horas. Acá lo estamos resumiendo y comprimiendo. Espero que les guste así. Vamos a hacer rápidamente una historia. Vamos a hacer una geografía, y una geografía que para ustedes es muy conocida: su habitación. Pensemos en su habitación. Primer paso para la creación de ese mundo, y ese mundo va a ser su habitación. Geografía, topografía. La habitación ustedes la conocen bien. La ubicación de la cama, la ubicación del armario, la ubicación de donde dejan tirada la chaqueta cuando entran en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Dónde están ubicados los zapatos. ¿Sí? Ahora, poblemos ese universo. Van a poblarlo con ustedes. Y lo van a poblar, vamos a pensar en tiempo, en una mañana de domingo. ¿Qué tal despertar una mañana de domingo y hacer lo que hacen normalmente, o no lo que hacen cotidianamente? Porque sé que para muchas personas la cotidianidad no es esa. Un domingo decidieron descansar por completo, no hacer absolutamente nada, morsear, levantarse tarde, no hacer nada productivo, descansar mentalmente. Se despiertan, van por un café, se toman el café, vuelven a la cama, encienden el televisor, toman un libro, descansan. De pronto, a mediodía, empieza la interacción y la necesidad de interacción. El cuerpo pide energía porque el cuerpo ya está pidiendo el almuerzo. Entonces, ok, vamos a pensar en ese almuerzo. Ya hemos puesto el espacio, la materia en la manera de los seres y de todas las cosas que hay dentro de ese universo, y la energía interactuando, la energía que se consume y debe ser reemplazada por el almuerzo. ¿Qué nos falta? La materia ya la vimos en los seres y en las cosas. El tiempo ya lo estamos mirando, ya están los cuatro elementos, porque estamos narrando una historia que transcurre durante la mañana del domingo. Tenemos pasado y presente incluso. Vamos a pensar en esos elementos. ¿Hay algo de terrorífico allí?
Ustedes deciden salir a almorzar. Por algún motivo estamos solos, queremos ir a almorzar. Hay un restaurante cerca, se nos antoja, no sé, el plato favorito. Nos organizamos, vamos a salir por la puerta. Y la puerta no existe. Donde ustedes tienen pensado, donde ustedes recordaban que había una puerta, una abertura rectangular protegida por una lámina de madera o de metal con una cerradura, no hay tal, es simplemente otra pared. Y si la miran, no es una pared nueva, no es que la hayan levantado mientras ustedes dormían, no es que se haya levantado mágicamente y esté nueva. Si ustedes la miran, tienen los mismos rayoncitos, las mismas moticas de polvo que se van acumulando en las paredes normalmente, el mismo desgaste de la pintura, de tanto limpiarla. Es como si esa pared siempre hubiera estado ahí y nunca hubiera habido una puerta. Vemos entonces cómo utilizamos el espacio, el tiempo, la materia y la energía para construir un relato que a mí me resulta terrorífico. Cualquier cosa que me impida almorzar me resulta terrorífica. Y si lo volvemos un poquito más metafísico, y estamos hablando de una prisión, de una prisión perpetua, de la cual no podemos salir, de un infierno, tenemos un relato de terror construido muy fácilmente con esos cuatro elementos tomados directamente de nuestra cotidianidad. Eso es lo que hace en parte Stephen King cuando pone una persona común, eso es lo que hace Lovecraft cuando pone una persona del común a curiosear, a encontrarse con una información que no debería haber encontrado. Eso es lo que hace, por ejemplo, Clive Barker cuando pone a sus protagonistas en busca del placer. Un libro, no voy a decir maravilloso, es muy bueno, pero pues maravilloso depende del concepto que uno tenga de maravilla y de placer, que se llama The Hellbound Heart, el corazón destinado al infierno, que fue adaptado muy exitosamente en una franquicia de películas de terror muy conocidas que se llama Hellraiser. Es una persona muy curiosa que quiere llegar hasta los límites del placer, y del placer se pasa al terror, y del terror y del dolor llega al infierno a través de una puerta. ¿Qué fue lo primero que construyó Clive Barker para esa historia? El espacio. Dos espacios, nuestro mundo y el mundo infernal. Luego creó la interacción, un cubo que se llama la configuración del lamento, que es un rompecabezas que cuando se arma de determinada manera abre un portal que permite transitar entre esos dos mundos. No libremente, no precisamente con total libertad. Entonces ya vemos que hay también una interacción, hay una energía y por supuesto hay unos seres. Dos niveles de seres también, dos categorías de seres. Los humanos, curiosos, y los cenobitas, que ya lo saben todo y quieren transmitir ese conocimiento de manera muy directa y muy física. Esto es Proyecto Magrafea. Esto es lo que hacemos cuando escribimos, cuando queremos crear una historia de terror, de fantasía, un drama, una historia romántica, siempre esos cuatro elementos. Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y aparte de vez en cuando dar talleres sobre construcción de mundos, también tengo un canal en YouTube que se llama Horror Ipsum, al cual están cordialmente invitados, y donde tenemos muchas historias construidas con esos cuatro elementos y que terminan por lo general en historias de terror. Muchas gracias.